Habitantes de distintas colonias de la ciudad de Oaxaca acusaron al presidente municipal morenista, Oswaldo García Jarquín, de hacer proselitismo político en medio de la emergencia sanitaria, luego de que repartió despensas a un número reducido de familias. Según dijo que iban a dar despensa y no los trajeron aquí nada, nada más anotaron a las personas que quisieron, ya nosotros no los tomaron en cuenta en nada. Pues al señor presidente municipal tiene que ver y dar ese apoyo a todas las personas, no nada más a su gente. Bueno, ahorita escucho las noticias que están mandando muchos apoyos, muchas ayudas. ¿Qué nos está llegando a nosotros? Nada. Los inconformes hicieron un llamado al alcalde a tomar acciones concretas que beneficien a toda la población en situación de vulnerabilidad. No ha hecho un plan en qué forma ayudar a la gente. Se ha escuchado por ahí rumores de la misma gente, pues a lo mejor le están dando, pero a la gente que les conviene. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están ya tomando o viendo de una forma para las elecciones del 2021. Agregaron que los efectos de la pandemia están golpeando de forma severa la economía familiar, pero sobre todo en el ámbito alimenticio de adultos mayores y niños. Lamento lo que está pasando en este estado de Oaxaca, pero yo le pido a Dios que no sea tanto este sufrimiento porque hay criaturas. La preocupación de los colonos es que los servicios de energía eléctrica, gas y agua potable están incrementando sus costos y a falta de ingresos, ven imposible cubrir los gastos por venir. 308 me llegó mi recibo. Pues ahorita no lo hemos pagado. Y estamos esperando que a ver a qué hora nos los cortan, porque pues no hay trabajo. Ni modo, vamos a estar oscuras. Ahora sí le digo con la luz del poste de ahí que da, le digo pues con ese vamos a estar, porque no hay dinero pues para pagar la luz. Reportó para Canal 6, Lorena Leito.